yo no fallo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? Gusto saludarte. ¿Cómo? Tranquilo, mucho gusto. Quiero venir con unos amigos. ¿Cómo bien? Aquí normal, se puede jugar, ¿no? Sí, claro. Ya. Falta un carro todavía, ven. Buenas. Hola. ¿Qué tal, Rodri? Carlos, mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Con todos? Faltan dos, va a venir un carro todavía. Voy a sacar las cosas, ¿ya? Hola, tranquilo, tranquilo. Familia, llegamos al gimnasio, tuvimos una charla ahí antes de salir, para que la gente empiece a documentar, porque pues documentar es perder el miedo, y eso es lo que todos tienen, miedo. Esta familia, y estamos los dos. Ahora sí vamos a irnos al gimnasio. Este gimnasio es de un colega mío que está en la sala VIP de Yados y abrió su gimnasio a las 6 de la mañana para nosotros. Y ahora sí nos metemos ahí. Métete más, masito, métete. Celular me pasa para yapear al ruido. ¿Sí llegaron? Sí, sí prendió. Sí prendió, ¿no? Yo te juro que pensaba que me había llevado la llave. Sí, yo estoy viendo que tenías un control. Ah. La llave. ¿Cuántos somos aquí? Cinco. ¿Les digo que entren? Y empezar a documentar, empezar a quitar nuestros miedos. Tú sabes, los ejercicios no son para el cuerpo. Si tú estás pensando hacer ejercicios básicamente para transformar tu cuerpo, posiblemente estés apegado a ese resultado. ¿Cuál es el detalle? El ejercicio básicamente es ¿para qué? Para tener claridad mental. Y esa claridad mental te va a permitir operar de una manera distinta. Y por ende, si tú continúas haciendo todo ese tipo de cosas, el cuerpo va a llegar por añadidura. Pero si tú pones como prioridad tu cuerpo y no haces las cosas todos los días, básicamente estás aferrado al resultado. Así como estás buscando el cuerpo, también vas a estar buscando el dinero. Hola, hola familia, ya estamos aquí. Wow, esa persona está muy clara. Ya. ¿Dónde está el...? ¿Quién falta? Se está cambiando, creo. En Madrid, cuando estábamos con Yados, no sé, o sea, él siempre busca su... ¿Cómo les explico esto? Llega un punto donde no le importa nada, nada ni nadie. O sea, yo hago mis cosas y si lo quieres hacer, bien. ¿Por qué? Por ejemplo, Madrid es estos cuatro cuadros y el gimnasio está acá.
y el evento está acá. Miércoles, tú dices, ¿cómo voy a transportarme ahora? ¿Dónde me quedo? Me quedo a hospedarme acá, que está cerca de aquí. Y no es 10 minutos, no es 15 minutos, son como hora y media, 2 horas de camino. ¿Me entiendes? Y es, aquí está Madrid y este, el gimnasio está aquí en un pueblito. Y el evento era en el Casino Aranjuez, que está aquí, hora y media. Como sale aquí, como 40, 45 euros la carrera. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque siempre yo he asistido a distintos eventos. Al evento que vas, te sientas y escuchas lo que te dicen. Pero nunca antes pues empezábamos con, oye, quiero mejorar el cuerpo, ¿no? Quiero empezar a hacer el cuerpo. Y si yo siempre he buscado un mentor por los resultados que el mentor tiene, por lo que me puede ofrecer técnicamente. Le he pagado $30,000 a un colombiano que está en Estados Unidos, en Nueva York, y me ha enseñado la estrategia del 1.01. El 1.01 era una estrategia. Tienes que tener la bendición de irte a la cama a dormir sabiendo que lo has hecho todo para conseguir esa meta. Y la vida, 4:30 de pie. Y la vida, Dios, el universo, no es deudor de absolutamente nadie. La meta se pone y se trabaja todos los días. Todos los días, lo mismo. Ahorita queremos el cuerpo. El cuerpo es la meta, el cuerpo es el objetivo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar todos los días, todos los días. Mi primer entrenador me decía, Hernán, toda la gente se desanima porque no ve sus abdominales. Y esta parte del cuerpo es lo último que desaparece, es lo último. Y no todos llegan a eso. Se va formando tus piernas, se va formando tus brazos, se va formando todo tu cuerpo. Y esta parte es lo último que desaparece. Pero las personas es lo primero que miran. Y si ves que tengo barriga, no avanzo. Si ves que tengo barriga, no avanzo, no estoy progresando. Pero no se dan cuenta que ya están formando un hábito, que es ir todo. ¿Vas al gimnasio? No vas al gimnasio. Eso es lo más difícil. ¿Vas al gimnasio? Sí. Si está lleno, ¿vas al gimnasio? Eso es lo más difícil. Eso es lo más. Olvídate de pensar en proteínas, olvídate de pensar en N cosas. Si no tienes el hábito de ir, ya ganaste salud, ya ganaste autoestima propio, ya ganaste tiempo. Carlos, ¿con cuántos kilos has entrado a la sala? Casi 79. ¿Y cuánto tienes ahora? 73.6. 3 meses. ¿Y qué ha hecho? Se ha comprado proteína, glutamina, creatina, ha contratado un entrenador personal, ha movido el mundo. No. Todos los días este hombre sale a las 5 de la mañana a correr. Y yo no sé cómo hace. Tú no vives en Miraflores. ¿Dónde vives? En Surquillo. Surquillo. ¿A Miraflores qué tiempo está? 10 minutos. 10, 15 minutos. Y todos los días 5 kilómetros, 5 kilómetros, 5 kilómetros, es de admirar. Y no es casualidad que su negocio esté mejorando. No es casualidad que su e-commerce esté mejorando. No es casualidad de no tener a nadie que le ayude a pasar a 4 personas que ahora mismo lo está haciendo. Porque ¿qué perdió? El miedo. ¿Qué es lo que tiene? La disciplina, la constancia. Uy, Hernán, hacer ejercicios me va a traer todo eso, te va a traer mucho más. Y sin darnos cuenta que el trabajo es lo último, lo primero es tu salud, porque con tu cuerpo, con tu máquina, haces todo lo que tú quieras. ¿Me entiendes? Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Cuando yo entré a Yaros, le dije, yo quiero ser un coach, tengo una habilidad de poder enseñar y comer a otras personas y quiero monetizar. Ya, pendejo, deja tus vicios. ¿Y qué tiene que ver mis vicios, el masturbarme, el consumir pornografía, con ser un coach? Con enseñar a otras personas eso. Eso es lo que te está deteniendo. Porque cuando no están yendo bien las cosas, ¿qué es lo que haces? Abres una página porno. Cuando estás cansado, ¿qué haces? Te masturbas o te machacas. Cuando no estás mal, no te ha ido bien la semana, ¿qué es lo que haces? Escapas el fin de semana, ¿dónde? A una reunión con tus amigos, a una fiestita. Ay, ¿cuántos han dicho? Llego viernes, voy a relajarme un poco, una semana cargada. Y te vas a consumir un par de copas. No está mal. Eso es nuestro entorno, eso es lo que hacían nuestros padres, eso es lo que hace nuestro entorno, no está mal, porque así hemos vivido.
Mi mamá los sábados ya tenía bautizo, matrimonio, zafa casa, ya con su cajita de cerveza ya. Bien cambiaditos. Esta semana. Y tienen que sábado la fiesta, domingo descansan para lunes nuevamente entrar al trabajo. ¿Y qué hace su hijo? Lo mismo. Ya no venderá en el mercado, ya no se sacrificará físicamente, pero lo mismo. El hijo siente estrés. Me falta tatuaje, ¿dónde voy a guardar ese crema? Bajo y ahí estaba con su encendedor. Cuando limpiamos toda la oficina, creo que Ricardo lo guardó ahí porque yo me olvidé. Y esa cajetilla de cigarro ya estaba consumiendo 2 al día. De hecho, cuando yo tuve la reunión con mis 60 colaboradores, les llevé a un hotel todo pagado, ahí está el jefe. No sé si han visto ustedes con mi camisa, con una camisa media floreada, ahí estoy. Que nadie, no aceptando mi frase de motivación todavía. ¿Me entiendes? Ya se normaliza, pero ¿quién está jugando en el entorno? Nadie. Al contrario, yo estoy siendo de influencia para ellos. El jefe está tomando, listo. El jefe está fumando. Y empezaron a sacar todas sus cajetillas. Bailando, fumando, normal. Y empiezas a normalizar todo eso. Llega un punto donde tienes que aislar. Duele, obviamente duele. ¿A cuántos no nos gusta pasar con nuestros hermanos el tiempo, con nuestra mamá, con nuestros tíos? Nos gusta. Pero esos tíos, esas personas no están donde queremos estar. Llega un punto, un momento donde tienes que salir de ahí y decir, yo tengo que hacer el cambio, la persona que rompe la cadena de todos. Tú rompes la cadena. O sea, ustedes ni siquiera pueden imaginar. Pónganse aquí, chicos. Aquí, aquí. Y grábense un video ahorita que están sanos. Ayer mi primo me decía, esto es como tomar. Cuando haces burpees, hasta el fallo es como meterte una tranca. Es como tomar alcohol, así literal. ¿Cómo te sientes cuando tomas? Poderoso, ¿no? No te duele nada. Tal cual es todo. Tal cual. Vamos a arrancar con 10, chicos. Vamos. Hola, familia, ¿qué tal? Estamos comenzando con la rutina de los burpees. Alza la cabeza. No fuma el piso. ¿Qué tal? Bien, con esa energía no hacemos nada. Los mejores videos que yo he sacado, los videos más virales que yo he sacado es cuando estaba así. Hola, señores. Ahí. Porque mi nivel de energía está ahí. Cuando tu nivel de energía está ahí arriba, ya no eres tú quien habla, sino es tu mente. Cada vez que vamos a hacer burpees y cada vez que vamos haciendo, agarra las cámaras en 20. Agarra, señores. Ta, 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 ta. Y bótalo de frente a Reels. Lánzalo de frente a Reels. O sea, no hay. Si hoy haces 50 reels, eso va a depender de ti. No es que voy a dañar del algoritmo, nada. No hay. Reels story. El día de ayer terminé llorando. Ese chico, mi sobrino, nunca llora, es bien rudo. Nunca llora. Terminó en mis brazos llorando, haciendo burpees. Kenny, terminó llorando, haciendo burpees.
¿Por qué estás así? ¿Tiene incomodidad de que su papá esté así? ETC, piensa que él ha fallado, ETC. Terminó llorando en mis brazos. Un jovencito así, muy duro, muy fuerte. Pero nadie se hace duro, nadie se hace fuerte. Cuando empieza el alma a hablar, te jodiscando la forma de crecer poco a poco. ¿Y cuándo es ese poco a poco? Poco a poco piensas porque estás pensando en el futuro. Si no piensas el futuro es hoy. Y dices, hoy voy a cambiar. Hoy voy a ser mejor persona. Hoy le pido perdón a mi mujer. Hoy le pido perdón a mis padres. Hoy le pido perdón a mis hijos. Hoy. Porque yo sé que mañana ya no va a haber. Y así como eres en una cosa, eres en todo. Cuando estás en tu negocio, hoy saco este almacén. Hoy contrato a esta persona. Hoy contrato a este courier. Hoy. Pero si te falla, No, es hoy. Y si me falla, he aprendido. Y si pierdo dinero, lo que perdí es lo que me ha costado aprender. Hoy. Listo, vamos, 20. Familia, ¿por qué necesitas tú empezar a mover el cuerpo? Porque mover el cuerpo, movilizar el cuerpo, te empieza a dar energía. ¿Y por qué cuando tú ya estás en ese nivel alto de energía, te pones una cámara al frente y empiezas a hablar? Es porque esa voz que habla, literalmente es la voz de tu mente, es la voz de tu conciencia, es la voz de tu alma. Y a él no le puedes mentir. Tu mente, tu alma, tu inconsciente no tiene vergüenza. No dice qué dirán, estoy hablando mal, estoy haciendo NN cosas. Ahorita estamos haciendo burpees, vamos 40 burpees. Y ya empiezan a salir los mensajes. Ya empiezan a salir la voz de nuestra mente y nos empieza a decir, oye, quiero hacer esto, quiero hablar esto, quiero hacer esto. He procrastinado por mucho tiempo esto. Ahorita estamos con él. Ahorita estamos con Yerso. Ahí está Yerso. Este güey nunca ha hecho videos. Le da miedo, le da vergüenza. Porque así como eres en una cosa, eres todo. Ahí está. Ahí está. Aquí está este hombre, le da vergüenza, pero ahí está. ¿Qué va a pasar con esta gente si pierde su vergüenza? Va a operar de la mejor manera. Y si tú operas de la mejor manera, vas a operar en cualquier cosa. Tu negocio, tu tienda, tu emprendimiento, cualquier cosa empieza a funcionar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Empezar a romper la limitante más grande que tiene el hombre. ¿Cuál es esa limitante? Tu miedo, la vergüenza, familia, la vergüenza. Si tú quitas la vergüenza de tu vida, olvídate, la vas a reventar. Si tú quitas el miedo de tu vida, la vas a reventar. ¿Listo? Vamos a continuar con los burpees. Vamos a arrancar con todo esto. Y ahorita vamos 40. Estamos empezando a hablar. Yo no sé tú cómo vamos a llegar a los 100, a los 200, a los 300. 9. Cada vez que hagan esto, háganlo con un propósito. No es levantarse y hacerlo a la loca. Busquen el propósito de por qué lo están haciendo. ¿Cuánto se falta? 27. 28. 29. 30. Ahora quiero compartirles acerca de su historia. ¿Cuál es tu historia? Tú tienes que saberte tu historia como la palma de tu mano. ¿Saben la historia de Yados? ¿Sabes? Ya. El poder de la historia. Tú tienes que saber contar tu historia. Todo se vende a base de historias. Todo es a base de historias. ¿Por qué en Navidad celebramos? ¿Cómo celebramos? Por una historia, la historia de Papá Noel. ¿Por qué
Halloween, todas las festividades, celebramos por una historia. Ustedes deben saber contar su historia. ¿Cuál es tu historia? Por ejemplo, la historia de Yados. Pasé de estar en el hotel con $50 en el banco a pasar a un Bugatti, a una mansión, a vivir en Miami, a tener todas las cosas que yo quiero. Su historia resumida en dos líneas. Mi historia, pasé de estar paralítico de medio cuerpo, dejé la universidad en séptimo siglo, a vivir 100% del comercio electrónico y vivir en una de las mejores zonas de Lima. Mi historia, en dos líneas. Tú tienes que conocer tu historia. ¿Cuál es tu historia? Si conoces tu historia, tú sabes de dónde has venido y dónde estás. Y cuando conoces tu historia, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a estar agradecido. Hay veces piensas que, oye, no he hecho nada. Mira ahí, está avanzando más. Mira al otro lado, está avanzando más. No he hecho nada. Pero empiezas a descubrir tu historia y dices, oye, sí he hecho algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Valoras lo que estás haciendo. Reconoce lo que tú estás haciendo. Reconoces todo lo que has podido pasar para llegar a donde tú estás. ¿Y qué es lo que pasa? Es que empiezas a vibrar desde el agradecimiento. Por ejemplo, ¿cuál es tu historia, Emi? Vivo en una familia de un pueblo muy lejano, Huancavelica. He crecido en Huancayo, he sido músico. Crecía prácticamente como un borracho, tomaba alcohol, fiestas, y mi vida se iba arruinando. Y pues gracias al e-commerce estoy cambiando y ahora ya no tomo alcohol. Prefiero pasar momentos con mi familia, mi esposa, mis hijos, llevarlos a comer y tener mejores experiencias. Por ejemplo, su historia condensada. Músico de profesión, pasé de estar persiguiendo las fiestas, bebiendo en mi trabajo, ahora vivir 100% del internet y pasar tiempo de calidad con mi familia. Tu historia resumida. ¿Cuál es tu historia, Yerso? Yo soy de provincia de Cerro de Pasco. Comencé acá en Lima vendiendo tamales, también trabajé con mi papá, soy cobrador de combi. Actualmente vivo del e-commerce, genero empleo con mi e-commerce y estoy feliz con eso. La historia, pasé de vender tamales a cobrador en el combi, ahora manejar tiendas virtuales gracias al internet, poder brindar trabajo. Esa es tu historia, eso es tu eslogan. Por ejemplo, Coca-Cola da felicidad. Ayer fui a Real Plaza en Huancayo. Real Plaza, te queremos ver feliz. Creo que es algo por ahí. Te queremos ver siempre feliz. Eso es su eslogan. Eso es su historia. Eso es por lo que se pega a la gente. Dice, oye, Gerson, yo también soy cobrador de combi. Yo también he vendido en el mercado. Yo también he vendido cosas. ¿Me puedes enseñar cómo hacer tú eso? Lo mismo, Pedro. Yo soy músico. Yo sé qué son las fiestas. Yo sé también qué es trasnochar, yo sé que también es dormir poco y estar ebrio y seguir a toda la gente borracha, yo sé qué es eso, ¿me puedes enseñar? Tu historia es tu mayor activo, tu historia es dinero, tu historia es dinero literal. Si ustedes están aquí, si hemos armado la sala, si vendo lo que vendo es por mi historia, y mientras más mierda sea tu historia, mejor es la conversión o mejor es la venta, pero no esperes a que tu historia sea una mierda. No necesariamente va a ser una mierda tu historia. Tu historia puede ser la que tú quieres contar, la que tú quieres mostrar. ¿Me entiendes? Pero siempre viendo la realidad de tu historia. Y no hay vergüenza. Cuando tú pierdes la vergüenza, cuentas todo. Cuentas absolutamente todo. Te voy a ser sincero. A mí me daba un poco de vergüenza mostrar a mi madre. Ahorita hago mea culpa y me da un poco de vergüenza. Yo estar viviendo ahí y mi madre ahí toda sencilla, toda humilde. Me daba vergüenza. No sé si ustedes sienten vergüenza, a mí me daba vergüenza. ¿Sí o no? Sí. Y yo veía en las mamás de otros, hasta cuando iba al colegio, todas las mamás de otros con profesión, con su pantaloncito, bien arregladas, y mi mamá con su pollera, con su costal, porque estaba viniendo del mercado. Y ya, como que, mami, ya me voy. Ya tú nomás quédate ya en la como que ya mami, ya déjame. O que mi papá no tenga un carro, daba vergüenza. O que mi papá sea el gordito, sea el músico, me daba vergüenza. Pero ahora ustedes conocen a mi mamá, conocen a mi papá, les llevo donde quiera.
¿Me entiendes? Y ni siquiera mi mamá habla bien su castellano, ni mi papá. Y pero ya no siento vergüenza. ¿Y eso qué me lleva? A un nivel de gratitud. ¿Sí o no? ¿Tú entiendes de lo que hablo? Sí. Y dices, ya, mami, ya. O haces tu historia aquí comiendo y tu mamá está al frente. Mierda, ahorita yo digo, ¿qué clase de basura yo he sido para avergonzarme de mi mamá? De no tomarme una foto, de no estar ahí, de no decir, yo, bueno, aquí estoy comiendo, ¿qué clase de hombre he sido yo? Pero ahora no, mi mamá ahí hablando, abrazándome, mi papá ahí, comprándole lo que ellos quieren, llevándole al mejor restaurante, mostrando ahí. Eso te lleva a un siguiente nivel. Inconscientemente, tú no tienes que hacer nada. Mi facturación creció, mi pareja creció, mi hija creció, todos los niños, los primos, los sobrinos de mi casa, los chiquitos, todos. Yo quiero ser como el tío. Yo quiero ser como el tío. Hasta mi sobrinito, el pequeñito, cuando estaba viendo mis historias, a su papá, yo me voy a hacer igualito el tatuaje de mi tío Hernán. Igualito cuando yo sea grande me voy a hacer. Todo empieza a subir. Todo empieza a subir. O sea, no puedo como yo expresar cómo he quitado tantas cosas rápido. Yo sentía vergüenza. Y tu historia no te tiene... Jamás en mi vida yo hubiera puesto esa foto donde ahí estoy con mi caballito, mi mamá, mi hermana y mi mamá atrás. Jamás. Pero ahora lo he hecho. Jamás hubiera sido. Jamás. Porque yo tengo un nombre, porque yo soy el que hace el dinero, porque yo soy el que muestra los mejores restaurantes, va de viaje. Y salir de esa miseria, yo jamás hubiese puesto. Conozco a Yados y dice, bota tu mierda, quita tu vergüenza. Quita tu miedo, muéstrate tal y como eres. Si estás gordo, muéstrate gordo. Si estás flaco, muéstrate flaco, pero muéstrate. Y dices, mierda, boom, 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 desbloqueo, 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 desbloqueo. Ahora mi mamá llora de emoción, mi papá llora de emoción, mis sobrinos quieren ser como yo. Y eso que yo estoy empezando apenas. No llevo ni tres meses cumplidos. Estamos empezando. O sea, yo digo, o sea... Viendo el futuro, yo digo, Dios mío, ¿cómo llegaré en diciembre? Yo solamente quiero saber cómo llegaré en diciembre. Pero eso, ¿cómo lo confirmo? Con el trabajo de hoy. ¿Cómo lo confirmo? Sin fallar todos los días. Ayer llegué a las 5, 6 media, 5 y tantos, y estamos en el gimnasio 6 media. He venido cansado, he venido en bus, lo mismo, de ida a Huancayo, voy a aclimatarme. Todo es la mente. Todo, estoy de vacaciones en Huancayo con mi familia, voy a dormir hasta tarde. Todo es la mente. A mis sobrinos citando a las 6 de la mañana. A mi primo citando a las 6 de la mañana. A un pendejo que quiere encontrarse, le digo, a las 6 de la mañana en el smartphone. No viene. Porque todos son así. Y yo no quiero ser como todos. Carlos, ¿cuál es tu historia? Soy médico de profesión. Compadre, tengo una experiencia, una carrera exitosa. Pero ¿cuál era el problema? Que no tenía tiempo. Tiempo para mí mismo, tiempo para mis hijos, tiempo para mi familia. Eso me trajo un montón de problemas. Y si bien disfruté mi carrera, encontré en el e-commerce una mejor herramienta para tener dinero, pero también para tener tiempo. Gracias a eso, aprender de Hernán y de muchas personas, ahora tengo tiempo para mí mismo, que soy el principal proyecto de mi vida, yo, para mis hijos, soy el principal proveedor, estoy ahí, ya no soy ese padre ausente que antes era, y realmente me estoy convirtiendo en esa mejor persona. Esa es mi historia, Hernán. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es el detalle? Él no falla. Desde el día uno no falla. Él está en la sala VIP. No falla. Oye, ¿pero qué enseñarán? Ahí están enseñando a escalar. Está soltando, se está desapegando. Yo no entendía eso, desapegarse, soltarse. Este huevón quiere que yo le pague más, por eso quiere que desapégate, por eso me está pidiendo más plata. Me dice 5,000 euros, ya le pago 5,000, ahora me pide 1,000 euros más. Desapégate. Yo no tenía para ir a España, yo les he contado esto, creo que a la VIP nada más he contado. Y a Lourdes le digo, Lourdes, quisiera ir a este evento. Y Lourdes dice, ah, a ver, dentro de mi Binance, y ahí había 5,800 dólares. Vaya con esto, me dice. Esos son los milagros. ¿Me entiendes? Y ahora, vamos a hacer otras 20 vueltas. Ahí vas a contar tu historia. La gente tiene que saber quién eres. Pero Hernán, qué roche.
Tú decides correr o caminar. Yo siempre decido correr. Esto no se trata de tu cuerpo. Tu cuerpo va a llegar. Pero tu historia, tu mentalidad, tu mindset, lo tienes que formar todos los días. Y solamente liberarte de tu historia, de tus ataduras, de tu vergüenza, de tu madre, eso te lleva a un siguiente nivel. Pues es como que abres algo. Yo he abierto eso, yo he sentido completamente, pero yo no lo he hecho conscientemente, solamente seguía la rubia, ejercicios, no fallar, y ahora mi madre, mi madre. Porque yo decía, ¿cómo mierda voy a tener vergüenza de la mujer que he estado en mí cuando estaba paralítico? ¿Cómo mierda voy a tener vergüenza de la mujer que me dio los últimos $300 soles para hacer mi negocio? ¿Cómo? Ahorita me pregunto, pero antes era normal. Ah, bueno, mami, aquí, señores, y mi mamá ya al frente. Lo mismo, mi papá ya al frente. Pero ahora no. Desbloqueen solamente eso, olvídate. ¿Tú has posteado algo a tu mamá? No. Nunca. Porque por vergüenza, ¿cierto? Sí. Pero esa mujer es la que te ha dado la vida. Sí. Por esa mujer estás aquí. ¿Has posteado alguna vez a tu mamá? ¿Por qué? Por vergüenza, ¿cierto? ¿Sí o no? Tienes que ser sincero. Por vergüenza, es así. Es así. ¿Pero por qué vergüenza? Porque estamos viendo de reojo al otro. Viendo a la mamá del otro. Viendo al papá del otro. Yo decía, yo odiaba a mi papá. Mi papá, ¿por qué nunca mierda ha jugado en los deportes escolares? En la escuela juegas un campeonato de padres de familia, boli de madres de familia. Mi papá nunca, nunca, cuando te digo es nunca. Nunca. Vamos a hacer burpees porque me va a poner a llorar así. Vamos, 20, dime. ¿Cómo manejo las emociones en la historia? Ya que no cuento mucho mi historia porque a veces se empieza a contar, me da la nostalgia, ¿ya? Se interrumpo, porque veo que personas son fríos, ¿no? Mi historia así, es la torneada así y tranquilo. Pero okay. A mí me ganan las emociones. Agarras, lloras, agarras un papel, te secas, señores, he pasado así, otra vez te secas, he pasado así, otra vez te secas, he pasado así. Y ese video es el que te va a pegar. Y ese video va a decir, mierda, este pata tiene huevos de contar su historia. Vamos, agarra tu teléfono y ahí cuenta. Métete 10 golpes y cuenta, vamos. Vamos abajo, 20. 1, 2, 3, 4. No ves que yo cada rato quiero llorar. Pero igual, a pesar de llorar, sigo hablando. No es posible controlar las emociones. De hecho, las emociones son los que nos hacen humanos. No es posible. Y eso lleva un trabajo. Yo aún no lo controlo. Pero ¿qué es lo que hago? A pesar de mis emociones, hablo. El video que hice para allá, para los 500 golpes. Yo no decía, voy a hacer un video llorando. Yo no estaba pensando, voy a llorar y así me voy a viralizar. Estoy hablando y empezaron las lágrimas. Veo ahí a mi esposa, a Lourdes, le abrazo. A Lourdes le abrazo, le digo, voy a hacer esto. ¿Me entiendes? Y cuando tú te conviertes en esa persona, te respetas más por dentro. Porque al hombre, ¿qué nos da vergüenza? Nos da vergüenza llorar, ¿verdad? Nos hace sentir débiles, pero tenemos que pasar por ese proceso. Antes de la fuerza está la debilidad. Antes de la gloria está el miedo. Y tenemos que pasar eso. Uno, tiene su miedo adentro, lo declara. Uno, tiene su historia ahí adentro, lo declara. Y si tu historia te hace llorar, te hace, te remueve emociones, háblalo. Háblalo, y si te duele, es tu historia, nadie lo va a poder vivir, y esa historia puede salvar a mucha gente. El día de ayer, he posteado en mis historias, qué bendición, Hernán, que tú le estés dando a todo lo que estés dando a tus padres. El año pasado mi padre se quitó la vida, porque, por el alcohol, por sus vicios, y no pude darle lo que se merecía. Pero qué hubiese pasado si yo hubiese puesto esa historia el año pasado, si este Hernán se hubiera redescubierto el año pasado, quizás su padre hubiera estado muerto. Así literal, quizás su padre hubiera estado muerto.
Hubiese dicho, papá, mira, hubiese ese hijo dado lo mejor a su padre y su papá quizás algo hubiese cambiado el destino. Pero tuvo que pasar esto. Ya, agarra su cámara, cuenta tu historia. Familia, aquí estamos, continuamos con la sesión de burpees. Vamos, creo que 70, 80 burpees. Y ya la energía se empieza a sentir. Ahorita estamos hablando de un tema muy importante, es acerca de tu historia. La gente no le gusta contar su historia. Número uno, no es por miedo, sino porque se avergüenza de la historia que ha pasado. Se avergüenza de la vida que ha tenido. Yo te voy a ser muy sincero. Yo mucho tiempo me avergonzaba de mi historia. Me avergonzaba de dónde venía. Me avergonzaba de los padres que tenía. Porque no eran los padres que yo quería. No tenían el dinero, no tenían las cosas que yo veía en las otras personas. Pero ¿qué he hecho? He aceptado todo eso. He amado a mis padres tal y como son. He amado que mi padre nunca llegue a los campeonatos. He amado que mi madre solamente me lleve una vez al colegio. Todo eso he amado de ellos. Y ahora esto ha desbloqueado un paradigma en mi mente. Y ahorita esto es lo que están haciendo esos campeones. Gerson, Elmer, el doctor Cueva, por aquí también estamos con Ricardo. Si tú cuentas, hablas tu historia, no la vas a volver a repetir. Historia contada, historia que no se repite. Y mientras más cuentes tu historia, mayor va a ser la conciencia que tú vas a desarrollar. Y todo lo que tú has podido vivir, ya no lo vas a pasar a tus hijos, a tu descendencia, a tus nietos, a tus bisnietos. Ya no lo vas a pasar. Si tú has sufrido necesidad, si tú has estado con vicios, si tú has ingresado a la pornografía, a la masturbación, a las drogas, al alcohol, al sexo sin sentido, como tú sabes tanto de ti, te conoces muy bien, ya tu generación no vive eso. ¿Me entiendes? Ese es el poder de contar tu historia. Mira ahí, estamos con Gerson, está contando su historia. Ahí atrás estamos con Carlos y con Elmer. Ese es el poder. No son los ejercicios los que te liberan, no son los burpees los que te liberan, es el nivel de energía que tú subes, el nivel de conciencia que tú tienes. ¿Para qué? Para que eso se pueda manifestar en qué? Liberando tus miedos, contando tu historia, sacando toda la mierda de tu cabeza. Ese es el objetivo, campeón. Vamos. Vamos, Elmer, ven aquí, vamos. De frente, suban a YouTube, a Reels, de frente. Pero voy a malograr el diseño de mi Instagram, voy a dañar mi diseño cuadrícula a la mierda, de frente. Porque la gente, si algún momento te va a comprar algo, te va a comprar por lo que eres, no por el diseño que tienes. ¿Entiendes? Vamos, 20. Aquí, vamos. Vete de aquí, Gersius, aquí. Ya. 1, 2, 3, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por mostrar debilidad en las cámaras, no eres menos hombre. Por mostrar lo que realmente eres, no eres menos hombre. Vamos, vamos, Elmer, vamos. Familia, estamos en la primera mastermind. ¿Qué es una mastermind? Sentarte y escuchar algo, lo que dice una persona. ¿Qué es una mastermind? Estar con tu lápiz y papel y escribir lo que dice una persona. ¿Qué es una mastermind, campeón? Una mastermind es una reunión de gente pensando las mismas cosas que tú estás pensando.
gente que está alineada en las mismas cosas que tú te estás alineando. ¿Me entiendes? Ahorita estamos con Elmer. Ahorita estamos con Gerson. Ahorita estamos con Ricardo. Ahorita estamos con Carlos. Son 4 personas. Y estoy documentando esto, ¿para qué? Para verlo después. Para verlo en el futuro. Para ver cómo ha crecido este mastermind. Para ver cómo ha crecido este evento. Ahorita estamos botando todas nuestras mierdas. Estamos contando nuestra historia. Esa historia que nos da vergüenza. Esa historia que no queremos que nadie sepa. Esa historia que dice, no, mejor no. ¿A quién le va a importar? Tu historia puede inspirar. Tu historia puede salvar. Tu historia puede dar un giro de 180 grados para la persona que lo escucha. No lo hagas por ti. Llega un punto donde las cosas no necesitas hacerlas por ti. Necesitas hacerlo por los demás. ¿Entiendes? Pero también gano más en el cómics. Entonces, si tú eres profesional o en una carrera profesional universitaria, no tienes el límite de desarrollar este negocio, la puedes hacer a la par de tu trabajo y después dejarlo. Te invito a hacerlo. Tiene muchas promesas a mi madre. Ese llorado. Y muchas veces ese tesoro lo queremos cubrir, lo queremos tapar, queremos hacerlo ver insignificante, pero todo ese llanto que ha derramado tu madre, todo ese llanto que tú has causado a tus padres, eso es lo que ahorita te está dando las ganas de seguir trabajando, de seguir creciendo, de convertirte en un mejor padre. Y lo vas a lograr, pero primero tienes que soltar todo eso. Sueltas todo eso, declara la mierda que tú has sido, ahora ¿quién te va a detener? Nadie. He sido borracho y he visto porno y me he masturbado y ya lo he declarado. He estado con otras mujeres y ya lo he declarado. Ya lo sabe el mundo, ya lo sé yo, ya lo sabe el mundo. Ahora, ¿cómo me van a joder? No te van a joder absolutamente nadie. ¿Y qué es lo que sigue? Crecimiento, 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 crecimiento. ¿Listo? Es así. Vamos. 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 Ven de golpes. Tienes una oportunidad, Carlos, para volverte ese hombre que va a venir a tu hija. Una oportunidad para construir a tu hijo como el hombre que tú quieres ser. Amasado, tatuado, con un negocio rentable, bien de estado físico, con dinero. Tienes una oportunidad y estás en tu última racha, estás en tu última vuelta de la vida. Ya, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay oportunidad. Ya no tienes 20 años. Ya no tienes 30 años. Ya no tienes 35 años. 46. Tus hijos están grandes. Ya tienes 46 años. Estás en tu último round. Pero tu último round puede ser el mejor. Tu último round puede ser lo que estabas esperando por 46 años. Ya lo has hecho. Has caminado demasiado. Ya has avanzado demasiado comparado a mí. Has caminado demasiado. Yo esperé un año para hacer $87. Y ya tienes una empresa sólida en más de un año. Con esto estás formando ese yerno que tú quieres. Con esto estás formando ese hijo que tú quieres. Es muy simple. Eres lo que haces. Así, así como haces una cosa, haces todo. Así como haces una cosa, haces todo. Has tenido la humildad de escuchar a un pendejo que no tiene estudios. Has tenido la humildad de escuchar y no de hacer al pie de la letra todo. Ahora tienes que continuar. Tienes que continuar. Duele, obviamente duele. Cansa, obviamente cansa. El dolor es lo único que va a llevarnos al éxito. Con dolor has venido a este mundo. Con dolor has aprendido a caminar. Con dolor has sido médico, quemándote las pestañas, quemándote las cejas, sufriendo por un examen. Con dolor has hecho. Y el dolor es lo que siempre te va a llevar a un siguiente nivel.
y ahora no puedes parar. Te tienes que convertir en ese hombre que se admira y que se respeta. Con ese hombre con gran cuerpo, con gran estado físico, que tu madre diga, miércoles, aún me ha quedado vida para ver a mi hijo grande. Miércoles, aún tengo vida, aún escucho bien, aún veo bien, para que mi hijo me lleve a los mejores lugares. Miércoles, pensé que mi hijo estaba perdido por hacer un negocio. Pensé que no, mi hijo pues estaba tomando una mala decisión por dejar de ser doctor. Pero ahora mira, él es mi hijo, es médico de profesión, es empresario de comercio electrónico, tiene hijos grandiosos, tengo nietos grandiosos. ¿Y cómo está tu padre? ¿Cómo estaría tu padre diciendo, mierda, a este hombre traigo al mundo? Vamos, Gerson, vamos, vamos. Este hombre traigo al mundo, este hombre ha salido de mis huevos, este gran hombre ha salido de mis huevos. No lo puede creer, él no lo puede creer, pero todos los días tú le estás mandando un mensaje. ¿Cuál es tu mensaje? Yo no fallo, papá. Te habrás ido de mí, me habrás dejado 12 años atrás, pero yo no fallo, papá. Yo estoy aquí, papá, y me voy a convertir en el mejor hombre, papá. Tus nietos van a estar orgullosos de mí, papá. Vamos, vamos, él, vamos, vamos. Eres lo que haces, así como eres. Es lo que haces. Vamos, vamos. No todo es dinero. Por mucho tiempo hemos perseguido el dinero. Por mucho tiempo hemos hecho las cosas por dinero. Por mucho tiempo hemos hecho llorar a nuestra mamá, a nuestro papá. Nos han dicho, ¿por qué tomas? ¿Por qué eres borracho? Algún día vas a amanecer muerto. Algún día te van a robar. Algún día te va a llevar el taxi. Algún día ya no vas a volver. Hemos sido por mucho tiempo eso. Pero ahora tenemos una oportunidad, solo una, no hay otra más, no hay. Tienes una oportunidad para convertirte en ese hijo que tú quieres, para convertirte en ese padre que tú quieres, para demostrarle a tus dos hijas el hombre que van a tener a su lado, para decir, hija, tú no puedes esperar menos de un hombre, hija, tú no puedes conformarte con menos. Mira cómo es tu padre y tal cual, ese hombre va a llegar a tu vida. Mira cómo es tu padre, hija, ese hombre tú lo vas a traer para tus hijas. No lo hagas por ti, hazlo por tus hijas. Tienes dos hermosas niñas y esas niñas algún momento van a tener 15, 16, 17, 20, 25 y se van a ir de tus brazos. Te van a decir, papá, hasta luego, voy a buscar un hombre. Y tú vas a estar completamente seguro, completamente muy, muy seguro que esos hombres que van a llegar a tu hija van a ser hombres de respeto, hombres que se valoran, hombres que se estiman, hombres con un gran cuerpo, hombres con un gran negocio, hombres con un gran estado físico, hombres sobre todo que se aman y se respetan. Esos hombres vas a atraer a tus hijas. Esos hombres van a llegar a los brazos de tus hijas. ¿Y tú qué vas a hacer algún momento? Vas a ser abuelo, vas a tener nietos. ¿Y qué van a decir? El abuelo ha empezado todo esto. El abuelo ha dejado de tomar. El abuelo ha dejado y se ha interesado. El abuelo ha hecho un negocio por internet. El abuelo, nosotros somos lo que somos por el abuelo que tenemos. Por el gran Elmer. Él es nuestro abuelo, Elmer es nuestro abuelo, Elmer Soto es nuestro abuelo, Elmer Soto es mi padre. Mucho cuidado, güey, cualquier pendejo que se acerque a tus hijas, porque Elmer Soto es su papá que está amasado, su papá que tiene un gran negocio, su papá que ha mandado a la mierda todos sus vicios, su papá que no tiene miedo, su papá que se ha convertido en un hombre que respeta a su mujer, que dice lo que hace su mujer. Su papá que realmente es un hombre que se admira y se respeta. Ese hombre te estás volviendo. Ese hombre estás destinado a ser. ¿Pero qué? El trago, el alcohol, el porno, las drogas. ¿Qué es lo que han hecho? Nos han desviado de nuestro camino. ¿Qué es lo que han hecho? Nos han dicho, por ahí no es. Confórmate estando en Huancayo. Confórmate manejando un taxi de mierda. Confórmate siendo taxista. Confórmate manejando un station. Confórmate siendo taxista. Siendo colectivero, confórmate con eso, no está para ti la gloria. ¿Por qué? Porque los vicios nos han ganado. Los vicios te han dicho, tú no puedes. Yo soy, el trago se ha presentado y te ha dicho, yo soy más que tú.
Las mujeres se han presentado y te han dicho, yo soy más que tú. Eres lo que haces, así como haces una cosa, haces todo. Vamos, campeón, vamos, vamos, duele, obviamente duele. Cansa, obviamente cansa, pero para todos está destinado la gloria. Para todos está hecho el dinero. Todos podemos vivir en San Isidro, todos podemos vivir en Miraflores, todos podemos despertar viendo al mar, todos podemos manejar el carro que queremos manejar. Pero ¿cuál es el detalle? Nunca te has atrevido. ¿Por qué? Porque te cagas de miedo. Te cagas de miedo y dices, no, esto no es para mí, mejor no. Luego, más adelante, te has demorado como 4 meses en alquilar un almacén. Te has demorado como 4 meses para decidir crecer tu negocio. Tú pones tu velocidad. Tú pones tu negocio. ¿Entiendes? Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Quieres que tu madre siga deambulante? ¿Quieres que a tu mamá le siga llamando el municipal? ¿Quieres que tu papá siga doliéndole su columna? Esté diciendo, mierda, ¿hasta cuándo voy a trabajar? Tengo hijos, tengo hijas, hacen dinero, viven en Lima y yo como pendejo, ni para qué les he criado, ni para qué, sigue mi trasero sigue doliendo, ya no tengo raya, mi espalda me duele, todos los días tengo que estar aquí en el carro, todos los días tengo que llamar gente, todos los días tengo que contar sencillos, y mi hijo pendejo no hace nada, mi hijo pendejo tiene miedo, mi hijo pendejo tiene vergüenza de mostrarme, todos los días yo hago. ¿He traído a un hombre o he traído a un pendejo que no quiere hacer las cosas, que no quiere hacerse responsable de su vida? ¿He traído a un hombre a mi vida? Tu mamá está esperando tu mejor versión. Tu mamá está esperando ese Gerson del 2.0. Tu mamá ya se ha cansado de vivir en el mercado. Tu mamá ya se ha cansado de ser ambulante. Tu mamá ya se ha cansado de estar en el mercado trabajando. Pero ¿quién es el responsable? ¿Quién es la persona que tiene la oportunidad de sacarle? Eres tú. No hay nadie más. No son tus hermanos, no son tus hermanas. Eres tú. Porque tú eres el hombre que se está redescubriendo. Tú eres el hombre que se admira y se respeta. Vamos, vamos, más abajo. Más abajo, más abajo, más abajo. Tú eres el hombre de la casa. Tú estás haciendo un negocio. Vamos, vamos, vamos. Uno. Vamos. Dos. Duele. Obviamente duele. Vamos, abajo. 3, 4. Vamos, vamos. Querías venir al mastermind. Este es el mastermind. Vamos. Querías cansarte. Querías sacar tu mierda. Querías quitar tus miedos. Querías grabar videos. Querías convertirte en líder. Vamos. Estamos. Este es el liderazgo. ¿Quieres ser líder? ¿Quieres ser bienes y raíces? Este es el liderazgo que tú necesitas. Pendejo, solamente enseñar a la gente a hacer dinero. Vamos, vamos, solamente enseñar a la gente a hacer una tienda. Cualquier pendejo puede hacer eso, pero solo pocos pueden enseñar a quitar sus vicios. Solo pocos pueden enseñar a ser verdaderos hombres. Vamos, ¿ah? Vamos, cansa, cansa, pues, cansa. Querías venir. ¿Has pagado aquí o estás gratis? ¿Querías venir? Vamos, vamos. Nos espera un largo día. Esto es solo el inicio. Vamos. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Vamos. Eso. ¿Cuántos años tienes? 30. 30 años. 30 años. ¿Qué has hecho 30 años? 30 años. Vamos. 30 años buscando la plata, 30 años sin comer bien, 30 años. ¿Le das a tu, tienes tu mujer? Sí. ¿Es tu esposa? ¿Tu novia qué es? Novia. ¿Le das lo que quieres? ¿Le das lo que ella te pide? No. ¿Y quién le va a dar? ¿Otro? No, yo. ¿Tú le vas a dar, güey? ¿Y para eso qué te tienes que convertir? La mejor versión. Vamos, vamos. ¿Y la mejor versión te cansa? Se cansa, sí, se cansa, pero continúa, continúa. Vamos. Mastermind, mastermind. Ahí está por la mastermind. Vamos. Vamos. Hacer burpees. Me va a hacer dinero.
pendejo te va a dar más. Te va a hacer un hombre. Le va a quitar tus vicios. Vamos. Vamos. Hernán, ¿cuándo empiezo a hacer dinero? ¿Cuándo empiezo a ganar dinero? ¿Cuándo ya puedo escalar? ¿Cuándo ya puedo tener empleados? En el momento que te conviertas un líder. En el momento que aguantes el dolor. En el momento que no te importe ni un carajo las críticas, las murmuraciones. En el momento que quites la vergüenza. ¿Cuándo te vuelves un líder? En el momento que le das a tu mujer lo que ella te pide, a tus hijos lo que ella te pide. En ese momento te conviertes un líder. Antes no. Si yo te digo eso, es porque le doy a mi mujer lo que ella me pide. Le doy a mi hija lo que ella me pide. Le hago vivir a mi mujer donde ella quiere. Le compro lo que ella quiere. Si no sería así, yo no te diría esto. Vamos, vamos. Vamos, Cheto. Doble, doble push-up tú. O triple push-up. Vamos. Hernán, ¿hacer burpees me va a dar plata? No, esto no da plata, esto da más que plata. Esto te conecta con el hombre que te quieres convertir. Ahí está. Mastermind, mastermind. Quiero estar un día contigo, Hernán. Quiero pasar un día contigo, Hernán. Quiero que me digas la estrategia para seguir escalando. Ahí está, esta es mi estrategia. Aquí está mi estrategia. ¿Cuál es mi estrategia? Declarar todas mis mierdas. ¿Cuál es mi estrategia? Decirle al mundo todo lo que he sido. Decirle al mundo todos mis errores, todos mis defectos. Esa es mi estrategia. ¿Cuál es mi estrategia? Nunca más avergonzarme de mi madre. Nunca más avergonzarme de mi padre. Nunca más avergonzarme de mis hermanos. Esa es mi estrategia. Esa es mi estrategia. Hernán, ¿cuál es tu estrategia? Darle lo mejor a mi mujer. Darle lo mejor a mi hija. Darle lo mejor a mi familia. Llevarle a los mejores restaurantes a mis padres. Invertir mi dinero en mí. Invertir mi dinero en ellos. No en una pendejada. No en un terreno. No en una casa. No en algo externo. Sino en mí. Si el mentor me pide $1,000, toma $1,000. Si el mentor me pide $10,000, toma $10,000. Y yo lo he hecho. Y yo lo he hecho. ¿Entiendes? Vamos. Vamos. Familia, familia, aquí estamos. Seguimos trabajando. Ahí está. ¿Querías mastermind? Ahí está el mastermind. ¿Cuál es mi estrategia? Ahí está. Mi estrategia es sufrir. ¿Cuál es mi estrategia? Mi estrategia es no avergonzarme de la mujer que me dio la vida. ¿Cuál es mi estrategia? Quitar mi ego y hacer caso. Esa es mi estrategia. ¿Querías mi estrategia, mi blueprint exacta? Esa es. En el momento que tú empiezas a soltar esas cosas, no hay otra cosa que irte para arriba. No hay más que irte para arriba, ¿me entiendes? En el momento que tú botas toda tu mierda, no hay otra cosa. Te liberas, ya no hay carga al costado y te vas ¿hacia dónde? Hacia arriba. Ahí está mi estrategia. Familia, familia, aquí estamos. Seguimos trabajando. Ahí está. ¿Querías mastermind? Ahí está el mastermind. ¿Cuál es mi estrategia? Ahí está. Mi estrategia es sufrir. ¿Cuál es mi estrategia? Mi estrategia es no avergonzarme de la mujer que me dio la vida. ¿Cuál es mi estrategia? Quitar mi ego y hacer caso. Esa es mi estrategia. ¿Querías mi estrategia, mi blueprint exacta? Esa es. En el momento que tú empiezas a soltar esas cosas, no hay otra cosa que irte para arriba. No hay más que irte para arriba, ¿me entiendes? En el momento que tú botas toda tu mierda, no hay otra cosa. Te liberas, ya no hay carga al costado y te vas ¿hacia dónde? Hacia arriba. Ahí está mi estrategia. Familia, ¿cómo estamos? Aquí estamos con Elmer, un empresario de comercio electrónico. ¿Hace qué tiempo estás en Lima, Elmer? Ya casi 2 años. 2 años, está en Lima y este último año la está reventando. Ya tienes almacenes, ¿verdad? Aquí en Lima. ¿Vendes a todo el Perú? Sí. Elmer, cuéntanos rápido tu historia. ¿Quién es Elmer? Yo soy Elmer de Huancavelica, una ciudad muy lejana del Perú. Crecí siendo músico,
madrugándome, trasnochándome, no conociendo días especiales para la familia, y hoy en día trabajando acá en Lima, haciendo comercio electrónico y dando lo mejor para la familia y las mejores experiencias, y que se vienen mucho más. Músico de profesión, él no ha conocido que es Día del Padre. ¿Tú celebras Día del Padre? ¿Año Nuevo? Tampoco. ¿Navidad? Menos. ¿Has estado cerca de tu mamá, tu papá de Navidad? No, siempre salía fuera, me iba a tocar a los pueblitos donde festejan y ahí pasaba los días festivos. ¿Y qué tal? ¿Cómo es esa profesión? ¿Te estaba llevando al camino que tú querías? Me llevaba al alcohol, a la perdición, empezaba a tomar cerveza, caña, ron, entonces alcohol, esos tragos que me han ido de mal en peor. Familia, todos tenemos la oportunidad y la decisión de ser mejores personas. Él me lo conozco de mucho tiempo. En el momento, mientras más transparente uno se vuelve, mejor persona es, mejor socio es, mejor ser humano es, y por ende, mejor te va la vida. Elmer, ahorita estamos en la Mastermind, está sacando toda su mierda. ¿Y qué es lo que le toca? Crecimiento. ¿Qué le dirías a ese Elmer del 2030? Le diría, gracias por esa decisión que tomaste en el 2024. Gracias a mí por esa decisión de cambiar, y lo hago por mis hijos, por mi familia, mi papá, mi esposa, las personas que amo. ¿Qué mensaje le darías a tu hija? Hija, tienes que convertirte en una gran persona. Sé que en este momento no soy el padre que tú deseas. No soy esa persona que tú admiras. No soy buen padre. Pero eso voy, lo voy a lograr y darte todo lo que realmente mereces. Mensaje del alma, familia. Este mensaje de la, esto no te sale ni borracho, y ahora lo estamos sacando. Lo vas a lograr, hermano. Lo vas a lograr. Lo vas a lograr, hermano. Vamos, hermano. Hola, hola, familia. Aquí estamos con el gran Gerson. Gerson tuvo los huevos de invertir en su educación. Gerson tuvo los huevos de no buscar el dinero y decir, algo está pasando en mí y tengo que cambiar, tengo que mejorar y tengo que pegarme a la gente que también está buscando eso que a mí me falta. Hermano, cuéntanos tu historia rápidamente. Espérame. Cuéntanos tu historia, hermano, rápidamente. Soy Gerson Robles, soy de Cerro de Pasco. Yo trabajaba de cobrador ganando 10 soles en un día. Viniendo acá a Lima, me gasté el dinero, perdí el dinero, comencé a vender tamales. Estudié ingeniería, actualmente desarrollo e-commerce. Genero empleo y estoy cumpliendo mis sueños de crear una empresa para mí y para mi familia que nos permita vivir la vida que queremos. Cuéntame un poquito, ¿qué tal? ¿Ha sido fácil ser ingeniero? ¿Qué has tenido que pasar? No ha sido fácil, son 5 años de esfuerzo, de amanecidas. Muchas veces no tuvimos dinero, pero teníamos el esfuerzo y las ganas de salir adelante. Logramos ser ingenieros y ahorita estamos convirtiéndonos en la mejor persona, convirtiéndonos, siendo los responsables de ser un buen proveedor para mi pareja, para mis padres, dar lo mejor para ellos y ser un ejemplo para la familia y para las demás personas. ¿Qué mensaje le darías a tu papá? A tu papá, a mi papá, a tu mamá. Gracias por todos los errores que han cometido. Yo estoy muy agradecido con ustedes, los amo, los quiero. Disculpa por avergonzarme de ustedes, pero no va a volver a pasar. Soy responsable, voy a hacer que ustedes se jubilen, esperen un poco más de tiempo. Ustedes van a estar viajando conmigo por todo el mundo. Este campeón la va a romper. Ya sabe hacer dinero por internet, ya sabe hacer e-commerce. Es ingeniero de profesión. Sabe hacer e-commerce, o sea, dinero sabe hacerlo. Pero ¿qué es lo que te estaba matando? ¿Qué es lo que te estaba descarrilando? La vergüenza, los miedos, el entorno donde están todos los vicios, el alcohol, las novelas, las series, donde son cosas que no te suman, que no te hacen crecer. Cuando uno se enfoca, encuentra la felicidad plena. Excelente, hermano. Wow. Familia, grandes historias. La gente no tiene lo que quiere porque no saca su mierda. Así de simple. Me puedes decir otra cosa. Me puedes decir, no, Hernán, le falta estrategia. No, Hernán, le falta un plugin. Le falta algo de marketing. No, la gente no encuentra lo que quiere tener porque no saca su mierda.
ahorita, a full burpees, estamos sacando toda nuestra mierda, estamos contando nuestra historia. Y esto, estos hombres lo va a liberar. Espérate a Elmer, los resultados que va a empezar a tener, el tipo de hombre que se va a convertir. Espérate a Gerson, el tipo de hombre que se va a convertir. Espérate a Carlos, el tipo de hombre que se va a convertir. Campeón, esto es lo único que te va a empezar a alinear. No es bajar de peso, no es tener el estado físico al 100. Eso es una consecuencia del tipo de hombre que tú te estás convirtiendo o te vas a convertir. Hola, hola familia, aquí estoy con el gran Carlos Cueva, médico de profesión. Tuvo los huevos para mandar su ego a la mierda y enseñar, dejarse enseñar por una persona que no tiene estudios superiores, pero tiene desarrollado cómo hacer negocios por internet y tiene desarrollado la parte de la alineación. Carlos, coméntanos un poquito quién es Carlos Zavala, coméntanos su historia, hermano. Hola, soy Carlos Cueva, soy un soñador, soy médico con 20 años de experiencia. La verdad es que esos 20 años me dieron dinero, pero no me dieron tiempo. Y al no tener tiempo no tenía vida. No tenía vida para mí, para mis relaciones, para mis hijos, para mis amigos, para lo más importante de mi vida. Así que estuve buscando una oportunidad y encontré en el comercio electrónico la gran oportunidad que podía equilibrar mi vida. Ahora, un año después, he igualado en un solo año aprendiendo con gente como Hernán, con gente ganadora, con gente con la mente bien centrada, una nueva habilidad que se llama comercio electrónico. Ahora vivo enteramente el comercio electrónico, casi igualado mi sueldo total de médico full, pero ahora tengo tiempo. Tiempo para mis hijos, para mi familia, para mí mismo, para desarrollar mi mente y para el proyecto más importante de mi vida, que es ser esa mejor persona, ese mejor ser humano en el cual me estoy convirtiendo. Hermano, ¿qué es lo que has soltado para convertirte en esa persona con resultados? El ego. El ego en primer lugar, porque definitivamente es cuando uno tiene una profesión que es muy deseada, además, uno empieza a tener ideas y empieza a tener una forma de vida que lo quita del camino, el camino que mis padres me enseñaron, que era el camino de la humildad, la honestidad, de la transparencia, ¿no? De estar siempre bien aterrizado, el miedo, ¿no? Estar en un mastermind con Hernán, lo que me está quitando es el miedo, que es lo que me impide dar mi próximo nivel, ¿no? Mi empresa está yendo bien, pero estoy hace un mes más o menos estancado, pero estoy seguro que este es un punto de inflexión. Para eso son estos eventos, para eso uno invierte en su educación, para pasar al próximo nivel, quitar el ego, los miedos, la vergüenza y darle con todo y desbloquearse. Carlos, desde que llegó a estar trabajando con nosotros, ningún día ha fallado. Documenta, se levanta temprano, ha pasado de tener 0 colaboradores a 4 colaboradores. Ha pasado de invertir 0 dinero en publicidad. ¿Cuánto estás invirtiendo ahora? 6,000 soles este mes. 6,000 soles este mes, ¿te das cuenta? Todo es miedo. Lo ha dicho, todo es miedo. No es que no pueda, no es que no tenga. Carlos es médico de profesión. No es que por dinero no puede invertir. Él tiene. Pero ¿qué es lo que tiene en exceso? El miedo. ¿Qué más has tenido que sacar, mi hermano? Aparte del ego, el miedo, el poder organizarme mejor, el poder planificar mejor las cosas, no dejar mi vida así, sino construir un plan de vida, ¿no? Exactamente con la rutina. Esa rutina empieza a las 5 de mañana y me dedico para mí. El conocimiento, estudiar, como me estudiaba, como me sentaba en la facultad a estudiar un libro, ahora estudio libros de desarrollo personal, a cambiar mis hábitos. He bajado 5 kilos, ya no hay esa panza que tanto me avergonzaba. Soy más fuerte, mi mente es otra. He tenido que dejar un montón de hábitos muy malos, y todo eso gracias a la rutina y lo que he aprendido aquí en la sala de Icon y Mindset. ¿Cómo están tus hijos ahora mismo que ven este Carlos? ¿Qué tiempo llevas? ¿3 meses? 3 meses. ¿Cómo están tus hijos ahora, Carlos? Día 87, estoy muchísimo más cercano a mis hijos, mi relación con ellos mejora, mi tiempo con ellos mejora. No, estoy, mi relación con mi hija está más cercana, mi hijo ahora está haciendo deporte y poco a poco de repente ellos no los ven, pero yo sí veo los grandes cambios que están pasando entre nosotros como padres, como hijos, así que es increíble. ¿Cuál es el mejor resultado? No es tener dinero, no es tener una empresa. El mejor resultado es tener ese tiempo para hacer las cosas importantes con mi familia, con mis compañeros, con mis amigos, con mis padres. Eso es lo que yo estaba buscando y eso es lo que estoy obteniendo. Hernán, ¿los burpees me va a dar dinero? No, pendejo, no te da dinero. Te da más, te da muchísimo más. Te da salud, te da amor, te da mejores relaciones y por ende tienes el dinero y el cuerpo. Hermano, ¿la vas a reventar? Gracias, Hernán. ¿La vas a reventar? Yo agradecido contigo y con tu familia. Dale, hermano. Thank you.
5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, abajo. 10, 8, 9, 10, 11. La gente documentando. La gente documentando. Es lo único que te libera de la mierda que tienes. La gente documentando. Documentando. ¿Cómo te desprendes de todo lo negativo de tu vida? Declarándolo. Si no estás declarando, eso vas a seguir aquí, 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 aquí. Documentando. Documentando. Tienes 4 gatos en mi primera mastermind. Tienes 4 gatos en mi primera mastermind. Míralo bien, Hernán. Hernán del 2020. Perdón, el Hernán del 2030. Hernán del 2030. Mira con cuántos estamos empezando en la sala. 4 gatos que quieren redescubrir ese hombre que se admira y se respeta. 4 gatos que no están conformes con su vida y saben y creen que hay un siguiente nivel. 4 gatos. Y mira cómo vamos a llegar. ¿Listo? Pero después de eso yo no entiendo, no entiendo si esto es lo que me conecta, estar ahí, activo, ¿por qué lo dejo? Porque es difícil. Así me pagues $1,000, así me pagues $2,000, igual tienes opción de dejarlo. Y está pasando, y está pasando. Entonces no es el dinero que tú puedas invertir, es el compromiso que tú puedas tener. Gente que le paga 3.000, 7.000, 12.000, 20.000 hallados también falla. ¿Por qué? Porque no valora, no, sino porque no se ama y no entiende realmente el concepto. Entender el concepto de todo esto es bien complicado. Y si no estás al día, siguiendo al pie de la letra, haciendo casos sin cuestionar nada, es bien complicado. Cuando me dijo hallados, haz esto, cerré la boca y hice. Llegué allá después de $6,000. ¿Qué me dijo? Haz lo mismo. Y yo pensé que a los que estaban en tu evento ibas a revelar la estrategia secreta. No hay estrategia secreta. ¿Cuál es la estrategia secreta? No fallar todos los días. ¿Cuántas veces has fallado? ¿Más de 5? ¿Cuántos? ¿Ve? ¿Cuántas veces has fallado? Me levanto todos los días de las 5. ¿Cuántas veces has fallado? 5 veces. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Tu mujer, si elige entre los 3, ¿con quién se quedaría? Con Carlos. Tu mujer, tu hija, si elige entre los 3, ¿quién diría, yo quiero que tú seas mi papá? Con Carlos. Con el que no falla. ¿Te das cuenta? Tú te validas con lo que no fallas. Eso es nuestra mayor validación. Nuestra validación no es nuestro negocio, no es nuestro almacén, no es nuestra mercadería. Eso no es nuestra validación. Nuestra validación es que no fallamos. Y si has fallado, listo, reivindícate y hazlo y no lo vuelvas a hacer. Porque ¿qué pasa? La mente también ya se acostumbra a fallar. Fallé, ahora otra vez. Fallé, otra vez. Fallé. Y sigues ahí, fallé. Ah, entonces la mente que dice, fallamos, es normal, es parte del juego. Lo mismo tu negocio, se va a la mierda. Es parte de la vida, ese es mi negocio. Yo he vivido 9 años así. En pico, siendo Dios del e-commerce, bajando. En pico, siendo Dios de AdSense, bajando. En pico, siendo Dios de click, marketing y afiliados, bajando. Y bajando a cero y a menos cero. Cuando yo arranqué comercio electrónico, arranqué menos $8,000. $5,000 para mandarle al mentor. Y $3,000 para tomar acción de lo que me estaba diciendo. $8,000 negativo arranco comercio electrónico. Compro y no hay ventas.
empiezo y el banco me está llamando para poder pagar. Tuve que venir a Lima a vender mercadería con mi mamá y con mi esposa. ¿Para qué? Para así sostener, amortizar el banco. 2, 3 cuotas. En la tercera cuota, ¡boom!, el negocio explotó. ¿Pero por qué explotó? ¿Porque soy Hernán? No. Porque era mi última bala. Ya no tenía más. Mi suegro me había dicho, hijo, tú has estudiado ingeniería civil, vuelve, yo te voy a apoyar. Mi mamá, pendejo, nunca más me sales de esta casa. Cuando tú tengas tu casa, te sales. Para que estés andando con vergüenza ahí afuera en la calle, estando en cuarto alquilado. Eso me dijo mi mamá. Eso me dijo mi suegro. Y mi mujer, ¿qué decía? Quizás no me decía nada, pero yo soy consciente que decía, con esta mierda me he casado. Para sufrir me he casado. ¿Y qué le convertí a mi mujer? Una mujer que también busca dinero, busca dinero. ¿Por qué? Porque yo le estaba haciendo necesidad de dinero. Y ella empezó a buscar dinero por su cuenta. Y cuando tu mujer empieza a buscar dinero por su cuenta, ¿qué se convierte? En tu compadre. Ya no se convierte en tu mujer. Ese es otro tema también que ya se van a desbloquear ustedes. Tú tienes una mujer o tienes un compadre. Yo por mucho tiempo he tenido mi compadre. Con mi compadre trabajábamos de noche a noche. Yo con mi café, con mis Red Bull, ella de noche a noche trabajando para hacer arte, para hacer crimen, para hacer e-commerce. Pero ahora no es mi compadre, ahora se ha vuelto mi esposa que cuida a mi niña, pero más que eso, que no tiene necesidad de trabajar, no tiene necesidad de estar preocupada por el dinero, que no tiene necesidad de decir, ¿y si paso la tarjeta? Pero esto está 300, esto está 400. ¿Por qué? Porque su hombre se está convirtiendo en ese hombre proveedor. Todos los días. Y la última semana, cuando llegué a los 90 días, ¿qué me dijo? Yo estaba esperando que falles, porque siempre fallas en todo. Siempre nos dices que nos vas a dar la mejor vida y nunca nos das. Siempre nos dices que vas a hacer esto y nunca lo haces. Siempre fallas. Estaba esperando que falles. Pero te admiro no por lo que el dinero te da, sino porque has cumplido tu palabra por los 90 días. Y ella pensó que después de los 90 días ya terminó. Y ahora sí hago mi vida normal. No. Sigo. Ahora estoy 100, día 100, día 110, día 120, día 130. Me fui a Huancayo, ahí acostada en un hotel 4 estrellas, frente al a la municipalidad de Huancayo, al parque. Yo a las 5, chao mi amor, me voy a ir al gimnasio, haciendo mis bultos, con un frío tremendo. Chao mi amor, me voy a ir al gimnasio. El sábado tengo mi llamada, tengo que estar en Lima. Pasa la tarjeta, se compra abrigo. Pasa la tarjeta, le compra algo para la niña. Pasamos la tarjeta, le compramos un zapato de 500 soles a su papá. ¿Y cómo se siente esa mujer? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Me entiendes? Y ahí, ¿qué es lo que hace? Te da toda su energía. Imagínate, no tengo el cuerpo aún. Imagínate en lo que me voy a convertir. O sea, yo ni siquiera digo, mierda. Lo que estoy haciendo es algo increíble. ¿Y todo por qué? Por dejarme enseñar y hacer caso. Hacer caso. Allá donde dije, ya tengo la sala, los chicos me pagan, sí sé hacer e-commerce, etc. Pero no sé, no tengo ganas de hacer las cosas. Ya no le veo sentido levantarme a las 5 de la mañana. Todos los días mi ojo está rojo. Mi ojo, ¿cuál es el sentido? Pero antes estaba animado, motivado, quería hacer. Has perdido tu propósito. Imagínate, perder mi propósito cuando estoy empezando. Eso es cancerígeno. Hazte 500 burpees. Yo nunca en mi vida había hecho 500 burpees. Había llegado a 50, 60, 100. Una vez llegamos a ¿cuánto? A 300, ¿no, Ricardo? Claro, sí. Creo, pero 300, calambre. Así estoy en la mesa. Ricardo, ayúdame. Así. 300 y me dice 500. Y con Ricardo, cuando lo haces con una persona, pues estás mejor, no estás ahí entre ellos, ¿no? Pero esa vez, 500 dólares, ya, pues, terminó la sala. Mi amor, me grabas cuando puedes. Justo, todo perfecto y correcto. Me metí a mi cuarto, ni siquiera me fui al gimnasio, ni siquiera le llamé a Ricardo, tengo un reto, vamos a meternos. No, solito, ahí. ¿Qué vas a hacer? Se puede hacer burpees. Pero no has hecho en la mañana, sí he hecho en la mañana. Pero ahorita voy a hacer, porque ya me he hecho hacer 500. 1, 2, 3, 10. Al principio, Lourdes estaba viendo la tarde, no sé qué estaba viendo. Veía que no paraba.
veía que no paraba y agarró el celular. Te voy a grabar, porque nunca has hecho eso. Chorreando de sudor. Mi mano así. Así, 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 temblando. Mi short mojado. Y ahí Lourdes grabando. Yo voy a ser tu grabador oficial. Y nuevamente me dijo, yo pensaba que no iba a llegar. Porque es fácil decir, estoy en 300 y ya no puedo. ¿Qué quieres? ¿Que me desloque? ¿Que me haga? No puedo. Y justo ahí estaba mi mujer para ver eso. Yo no le he dicho, Lourdes, venga, voy a hacer 500, ¿me grabas? O venga, ponte a la cama y me vas a ver cómo. Todo es perfecto y correcto, ahí estoy en la cama. Y me empezó a grabar. Después de los 500 burpees, dolor, llanto, pero más que el dolor es... Recordé ese niñito pequeñito con su chalina, con su cara rojita, con su chalinita ahí, con mi, en el pueblo. Eso recordé. Eso recordé. Recordé cuando mi mujer ahí está vendiendo adelante los productos Maca Soy Aquino con mi mamá y yo atrás en la lata, cuando estamos pagando al banco. Eso recordé. ¿Me entiendes? Y eso, ¡boom! Ya no hay vuelta acá. Llegamos a los 500, le abracé, le dije gracias por estar aquí, pam, pam, pam. Y sigo sacando mierda. Lourdes, y Lourdes, ¿te masturbabas? ¿Por qué hablas eso en tu vida? Sí, me masturbaba, porque no era feliz. ¿Ni veías porno? Sí, veía porno, porque no era feliz. Y Lourdes me dice, yo ya tenía miedo que tú estabas, me compraba esos ábanos de 170 soles, un ábano, y me sentía rico. Y me fumé como varias veces eso, pero una vez me fumé dos de esos, y toromboleaba hasta vomitar. Y el cuarto apestando ábanos. Apesta, ese ábano te impregna el olor fuerte, es como un alimentador. ¿Me entiendes? A ese nivel, los sábados, fin de semana, parrillita, ir a un amigo, a visitar a un amigo, estoy cansado, peludo, estoy cansado, hay que, llamo hoy, vamos, salimos, ir a los eventos, perdición, literalmente perdición. Después del evento, a los clubs, después del evento, a las mujeres, después del evento, a ir al departamento, a acabarnos a borrachera ahí, hay plata. Hacemos dinero por internet. Tú dos whisky, yo dos whisky, cinco whisky, hasta amanecer. Hasta 6, 7 de la mañana. Y luego a las 12, una de la tarde despertar. Tonteado, tonto. Y eso es ser emprendedor, eso es ser mentor, eso es ser, enseñar a otra persona lo que necesita aprender, ¿no? Pero todo eso se fue con esta rutina. No dejen esto. Tenías miedo, has hablado. Sí. Te encanta la perfección, has hablado. Me veo bien hablando. ¿Te das cuenta? Ahora, mejora tu cuerpo, mejora tu léxico. Mientras más fluido hablas, mientras más hablas, más fluido vas a hablar. ¿Quién te va a parar? Yo quiero trabajar contigo, te va a decir. Tú también creo que haces network marketing. Sí. Te va a decir, yo quiero trabajar, no sé qué tiene este güey, pero yo quiero estar con él. Tú sientes eso por un líder, ¿sí? No sé qué hace, pero yo quiero trabajar con él. Es su energía. Sí. Es su energía y tú tienes que tener esa energía. Te gusta la perfección y no te juzgo porque es tu profesión. Y es muy complicado vivir 46 años así y luego que venga un pendejo que diga, haz como quieras, haz como salga, pero no, hay protocolos, hay estadísticas, hay métodos para yo llevar a mi fin. Y te dice un pendejo, oye, haz fu, graba. Es así, la vida pasa rápido y en el tiempo aprendemos, pero ¿qué es lo que nos enseñan en el sistema? Trata de equivocarte lo menos posible, siéntate y escucha. Si tú quitas eso, y ya lo has quitado, ahorita has hecho un gran trabajo que tú ni te imaginas cómo va a repercutir en tu familia y en tu negocio, y no te das cuenta ahorita, pero eso, votar un dedo. Tranquilamente te voy a hacer 4 reels al día, todos los días, historias al día, todos los días, y mostrar ese Carlos. Yo no sé qué hace ese doctor, pero yo quiero estar con él.
Carlos, por ti he dejado mi empleo, enséñame lo que estás haciendo. No sé qué haces, pero me gusta cómo vives, me gusta tu vida, me gustan los hijos que has formado. Mis hijos a mí me odian. Los mando de vacaciones a Disney, los mando de vacaciones a París, los mando de vacaciones a la playa, pero me odian, Carlos, me odian. ¿Qué hago? Tú le vas a decir, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Ámate, quiérete, respétate y conviértete en ese hombre que admiras. Y tus hijos por añadidura te van a dar su amor. Ese hombre te vas a convertir. Elmer, tú tienes mucho potencial, mucho potencial. Creo que con Elmer es que pasa mucho más tiempo conviviendo, saliendo, comiendo, compartiendo algunas cosas. Tú tienes mucho potencial. Pero ¿qué es lo que pasa? Te cagas de miedo. Tienes miedo a fallar. Porque piensas que alguien, y no lo dudo, tu padre te ha metido tu golpe cada vez que fallabas. Lo mismo es mi padre. Elmer es el hermano de mi papá, ¿verdad? El mismo papá, pero diferente mamá, ¿verdad? Es o como, claro, son hermanos de papá. ¿Y el abuelo cómo era? El abuelo era un salvaje, literalmente. Y mi papá tiene miedo hasta ahora. Y yo sé que pasa lo mismo contigo. Pero hermano, ya estás grande. ¿Cuántos años tienes? 36. Tienes 36 años. Nadie te va a pegar. Nadie te va a agarrar a correazos, a cocachazos, te va a tirar en la cabeza. Nadie. Tienes la opción de equivocarte. Tienes la opción a fallar. Y mientras más fallas, más rápido creces. Nadie te va a pegar. Hazlo. Y si tu mujer se incomoda, igual hazlo. Y si tu hija se incomoda, igual hazlo. ¿Tú crees que Lourdes está de acuerdo con todas mis decisiones? No está de acuerdo con todo, pero entiende que lo hago por algo mejor. Ayer me dice, pero no hemos pasado ayer todo el día. Sí, no he pasado porque estoy planeando la mastermind. Estoy haciendo esto. ¿Cómo hemos estado en Huancayo? ¿Te gustó estar en Huancayo? Sí, me encantó. ¿Te gustó lo que le dimos a tu papá? Me encantó. Eso es lo que estamos haciendo. No solo por nosotros, estoy trabajando por todos. Entiéndeme. Cuando es momento de disfrutar, disfrutamos. Ya, hermano. Porque tú eres el hombre. Nadie te va a pegar. Si tú fallas, nadie te va a hacer nada, hermano. Haz. Haz. ¿Qué tiempo te has demorado en alquilar el almacén? Como un año estando acá. ¿Por qué? Miedo a no poder pagar el alquiler. ¿Ahora estás pagando? ¿O te falta? Apenas estás alcanzando. Cierras la caja, apenas. No, sí lo pago. Era miedo. No es que no eras capaz. Tú eres capaz de muchas cosas. ¿Pero qué tienes? ¿Qué tenías, perdón? Miedo. Nadie te va a pegar. ¿Listo? Estamos. Listo. Vamos a ir al Smart Fit ahorita, creo que ya va a ser las 9. Nos bañamos ahí y nos vamos a desayunar. ¿Listo, chicos? Listo, hermano. Mi querido Carlos. Nadie te va a hacer nada, hermano. Tienes opción a fallar. ¿Ya? Vamos, chicos, vamos. Chicos, nos vamos a bañar y nos vamos a desayunar ya. Realmente una mañana brutal. ¿Hemos llorado? Sí, hemos llorado. ¿Nos hemos aguantado? También nos hemos aguantado. ¿Estamos reventados? Estamos reventados. Pero hemos sacado nuestra mierda. Lo único que nos detiene, lo que detiene al hombre, lo que detiene a la mujer es sacar su mierda. Voy a repetir eso una y otra vez. ¿Listo? Aquí hemos venido aquí con el... Este es una bestia. Literal, da miedo hasta manejar. Es como manejar un tractor. ¿Ya? Aquí tenemos también a Maximal. Maximal queda como una niña a su lado, pero está aquí, está presente. ¿Ya? Maximal lo está manejando Elmer. Es uno de nuestros estudiantes de la sala ICOM. Y aquí estamos yendo con Carlos. Ahorita vamos a bañarnos y nos vamos a desayunar. Así estamos finalizando. Y también pues gracias a Rodri que abrió el gimnasio. Gracias, hermano. Lo esperamos. Mamadazo. No fallar. Ahí Rodri. Rodri es alumno VIP de Yado, de la sala donde nos conocemos. Y tuvo el... O sea, todo está perfecto.
todo es perfecto y correcto. Tuvimos la oportunidad de que abra su gimnasio. Rodri tiene su gimnasio y abrió para nosotros. Abrió para nosotros, nadie nos jodió, nada de música, nada de personas y hasta aquí. Hermano, Rodri... No existen las casualidades, ¿no? No hay casualidad. Todo se atrae, así que todo nada. Se atrae. Elegí domingo, que es Día del Padre. Elegí un día feriado. Ningún gimnasio está abierto. Nos fallamos. Nos abrió las puertas. Hermano, gracias. Gracias a vos por confiar en mí. Y nada, no, os espero acá en Next Level. Next Level. Dale, hermano. Dale, éxito. Dale, hermano. Sigan ganando, ¿ah? Dale. Todo es perfecto. Todo es perfecto, familia. ¿Listo? Ahora nos vamos a desayunar y a no fallar. Saludos. Familia, terminando. Aquí estamos con el gran Carlos. Carlos Cueva. Aquí estamos yendo ya a desayunar, pero antes de eso nos vamos a ir a bañar. Estamos Día del Padre, 16 de junio, pero estamos aquí. Hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal Día del Padre estás pasando? Brutal, y sobre todo recordando que por qué uno hace estas cosas, ¿no? Si no es por nuestros hijos, ¿no? Nosotros queremos inspirarlos y es siendo el ejemplo. Y siendo el ejemplo el Día del Padre, ¿no? Haciendo ejercicio, convirtiéndose en una mejor persona. Además, para mí, que vengo del mundo de la medicina, yo hacía Día del Padre, hacía Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo. Yo no estaba, yo tenía 2, 3, 4 trabajos en algún momento. Así que poder estar aquí es poder estar para mis hijos. Porque lo que ellos necesitan es un papá fuerte, con una mente fuerte, para que pueda estar presente y ser un ejemplo. Así que es brutal. ¿Qué mejor enseñanza para el Día del Padre que eso? Y tatuado. Pronto. Pronto, excelente. Literal, si tú estás ahí en la camita porque es Día del Padre, hoy 16, y estás ahí, que te acurruque tu mujer, tus hijos, te estén llevando la comidita a la mesa o a la camita, campeón. Ya eres el hombre que quieres convertirte, ya eres ese hombre que se admira y se respeta. Ya mereces que te lleven a la cama, a la comida, tienes el cuerpo de tus sueños. Si no lo tienes, campeón, tienes que dar el trabajo. Y si no estás dando el trabajo, literalmente, yo no sé qué estás haciendo. Hoy Día del Padre, ay, mis hijos me tienen que celebrar. ¿Ya tienes lo que quieres? No, entonces no hay que celebrar, no hay nada que celebrar, así de simple. No hay nada que celebrar, no hay. Pero Hernán, es un día único para ti, para tu padre, Hernán. Solamente piensas en ti, solamente piensas en tu ego, en tu crecimiento. Mi padre merece un hijo rico, fuerte, amasado y tatuado. No merece un pendejo con vicios. No merece un pendejo que tira la toalla cada momento, que tiene su negocio para arriba, para abajo. No. Mi padre se merece disfrutar los mejores hoteles, las mejores comidas, la mejor ropa, todo de lo mejor. ¿Y quién se lo va a dar? Yo. ¿Quién se lo va a dar? Carlos. Absolutamente nosotros. Nadie más. ¿Me entiendes? Nadie más. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Trabajando para sacar nuestra mejor versión. Ahorita nos vamos a ir a desayunar. Día del Padre estamos festejando así, familia.